Productor, no, no estamos, estamos en la W. Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Productor, tampoco estamos en Radio Mundo. Estamos en Radio Anáhuac Radio en el 1670 de AM. Esto es Amplitud, Amplitud Universitaria, Universitaria, donde la noticia es verdad. Estimados amigos de Amplitud Universitaria, ya estamos de vuelta y cuentan los chismes que ya andan bailando aquí en el CAD. Y la verdad es que, ¿qué digo? Canción Rolononon, lo que estamos escuchando. Esto es Disco Inferno de, de Tramps, una canción de 1976, vieja y lo que le sigue, 45 años nada más. Pero es un auténtico, un clasicazo, yo creo que de las canciones más emblemáticas ahí de la música disco y así, pues mucha gente ubica. Y bueno, es un auténtico rolón. Esto es eh, Disco Inferno de, de Tramps y una canción necesitábamos así para entrar una porque es miércoles y la otra, eh, como todos los miércoles, traemos invitados de primer nivel y al día de hoy estamos contentos. Invitar a alguien que es de casa, digamos de casa en cuanto a de la universidad, pero de la DCI, de la Dirección de Comunicación Institucional. Mi queridísimo José Luis, eh, José Carlos, José, no? José Luis, bueno, pues José Luis Carlos, no, José Carlos, <laughs> Luis Rador, ¿cómo estás, mi querido Charlie? Bienvenido. ¿Qué pasó, mi estimado Toño? ¿Cómo estamos bien? Aquí contentos de estar con ustedes. Hoy, pues, este, primero que nada, darte la bienvenida aquí. Eh, Charlie, además de. Bueno, es, trabaja en la coordinación de tecnologías de la Dirección de Comunicación Institucional. Pero eh, además de ser un gran ingeniero, porque lo es, la verdad es que es, es de la gente que se mete en todo el cableado interior de las páginas de todo, y hace que se vea todo tan bonito, todo lo que vemos solamente es el frente. Además de todo eso, Charlie es un es maestro de baile, y la verdad es que la razón por la que te invitamos, Charlie, es que eh, es un auténtico fenómeno lo que son las clases de baile en la Universidad de Nahuatl, México, ¿no? Sí, sí, Si sí, 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 en los últimos días usted aquí en Campus Norte a un costado de la capilla ha visto un cúmulo de gente bailando oh. salsa, todos bien eh, coordinados, todos bien eh, dando las vueltas como debe ser y enfrente ve a alguien que los está guiando es justamente Charlie Ruiz Herrador y por eso es que lo invitamos porque la verdad es que ya se volvió un bueno ya era un fenómeno previo a la pandemia eh, el grupo se veía nutrido pero ahora los ves ve. y dices qué onda si sí, traían ganas la gente de bailar después de la pandemia Cuéntenos por qué, por qué esa iniciativa, mi estimado. La verdad es que sí, sobre todo, bueno, al menos este, este inicio de semestre me ha tocado el grupo, uno de los grupos más grandes que he tenido, los dos grupos que he tenido, y todo se gestó porque eh, quiero recuperar o quisiera recuperar toda esa energía, toda esa convivencia que tuve o que yo experimenté cuando, cuando estudié aquí en la universidad. Yo estudié desde hace 2010 que inicié. Y el primer taller que metí fue el taller de salsa. Entonces, olvídense, ¿no? Padrísimo. Es, todas mis clases esperaba que entrara el grupo, esperaba bailar. Y eso, precisamente, toda esa convivencia, todo ese sentimiento de pertenencia a un grupo, el baile, la diversión, los amigos, es lo que busco rescatar, ¿no? El objetivo de las clases de salsa Man. es, obviamente, aprender a bailar, pero por encima de eso es generar convivencia, generar una comunidad, liberarte del estrés. Eh, despreocuparte de tus exámenes, de tus problemas, al menos hora y media. Entonces, eso es lo que busco y eso es lo que estamos haciendo aquí en las clases de salsa. Eh, cu cuando muchas veces platicamos aquí en el programa, Charlie, de Ajá. distintos invitados, hablamos de lo que es la vida universitaria y cuando uh -huh. viene eh, Preuniversitario y todo, hablamos de una de las grandes fortalezas de la universidad es la parte de la vida univers universitaria, ¿no? Claro que, que ver artes, compromiso social, pastoral. Pero la verdad, es que la verdad sí es un auténtico fenómeno las clases de, de baile ahorita, porque todo mundo, o sea, sí está en las conversaciones, de, ahora sí que en las conversaciones Godines, en las de la hora Ajá. de la comida, de, ¿viste? o sea, las convocatorias están increíbles, ¿no? Y yo creo que eh, también, bueno, no sé, yo ubico que de repente como que había, no, no toda, había gente como que no se atrevía a dar el paso de bailar, como que estaba a pena, pero no, o sea, no hay nada de miedos, no hay nada de penas, está súper nutrido el grupo y es un auténtico. Este parece flash mob ahí en uno tiene tipo movimiento de baile ahí claro mira la verdad por el por el originalmente las clases estaban planeadas en darse en un salón no como eh, tenemos los espectaculares salones de la escuela de artes y estaban planeadas ahí pero somos muchos entonces y dados ahorita las condiciones de sanitarias decidí decidimos en coordinación con la con la coordinación de escuela de artes pues salirnos no y encontramos ese espacio donde la verdad, al principio, pues sí tenía un poquito de miedo porque a muchos chavos pues, sí se, se intimida, ¿no? Bailar, bailar fuera, pero pero la respuesta fue increíble y no sabes cómo cómo lo disfrutan, cómo lo disfrutan. Y precisamente es ese tipo de, de, de habilidades que uno adquiere, ¿no? Quitarse la pena, bailar, porque a final de cuentas, cuando vas a bailar a algún lugar, pues, no bailas en cuatro paredes, la gente te ve. Entonces, eso es lo padre y la energía es impresionante, impresionante. Y además, obviamente venimos de, una, de, una, pues de un confinamiento, entonces lo que queremos es salir, salir, bailar, liberar energía y convivir. Y eso está buenísimo porque seguramente la gente que va ahí, o bueno, particularmente son que alumnos administrativos. ¿o? Son alumnos la mayoría, pero también eh, van administrativos. Ok, así es. Y supongo que es gente que no se conoce, ¿no? O sea, tú llegas y de repente, bueno, te toca bailar con fulanito, con esta chica que no ubicas. Claro. y entonces ese es el primer choque. Exactamente, ah. o no, inclusive hasta con profesores. He okay. tenido profesores en donde, si es padre ver a tu profesor de cálculo, bailar al lado, o sea, es, 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 es una experiencia muy bonita porque rompes esa, un poquito esa barrera de, de, de formalismos. Entonces, pues aquí vienes a convivir, a bailar y fuera del salón, pues ya obviamente ya recuperas ese, ese respeto. Oye, ¿y ¿qué tan plurales este de los alumnos que vienen? Porque de repente claro. a lo mejor podremos pensar, no, pues tienen que ser de comunicación o diseño sí. o de arte sí. o, o de artes justamente, pero también ves ubicas que obviamente so, te das más cuenta por los que son de, de medicina, ¿no? Claro, pero este, ¿qué tan plurales en cuanto a las carreras? Totalmente eh? plural, ¿eh? Tengo alumnos de todas las carreras, inclusive he tenido alumnos del diplomado de inclusión de la, de la Facultad de Educación. Ah, Entonces, es muy bonito ver cómo la gente se integra independientemente de la carrera que están cursando. Okay. Eh, es. Bueno, es el Diplomado de Inclusión para Personas con Discapacidad Correcto. Que es justo de la Facultad de la Educación, de Educación. ¿no? Eso, Esa parte está increíble está padrísimo. Oye, cualquier persona puede bailar, o sea, en términos de que sonistas ciertas ciertas habilidades. No, para nada, para nada Yo estoy convencido de que cualquier persona Si tiene el gusto de hacerlo y la convicción Y de la disciplina sobre todo, puede hacerlo no, 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 hay, impedimento. Aquí no hay dos pies no, aquí tenemos dos Se, seguramente sí más de uno oye, tenemos oye. pies izquierdos ¿no? oye, claro, ¿no? todos los que, que tienen tres pies izquierdos ¿eh? sí, sí. pero está está muy increíble que de repente veas ay mire el asesor mi asesor de tesis no, no sabe bailar pero pero lo divertido <laughs> es justamente verlos y, y la verdad es como bien comenta Toño eh, mi querido Charlie la gente pasa y voltea a ver y creo que es una de las dinámicas eh, más eh, pues no me atrevería a decir la más emblemática pero al menos la más constante en cuanto a que todo el tiempo lo hemos visto al menos Previo a la pandemia han estado ahí, y, y como te lo comentaba fuera del aire, el grupo creo que era un, no tanto reducido, pero eran menos. ¿Ahorita cuántos alumnos tienes? Ahorita eh, las inscripciones se escribieron en lista, teóricamente tengo 200 inscritos. 200. 200. 200. Y obviamente pues no van todos, pero porque ahorita en grupo, por cada grupo, 50 personas. ¡Wow! Entonces sí son. Bastante, bastante. Sí, y eso me alegra mucho. Y sí, y la razón también por la cual no no, no conviene hacerlo en un salón de claro. clases y sí, sí, sobre, sobre sí. todo también considerando el tema de, de la ventilación pues natural al aire Exacto. libre, como que también nos nos ahorramos no, y sistema. dice que bueno guardan distancia que también el bocas sí seguimos todas toda las medidas sanitarias que hay y este para conservar precisamente sí, sí esa... les dan su alcoholito de... alcoholito de... exacto o sea, para, para las manos así. o sea no son <laughs> sí, no, no es como tiene sí, sí. que valor a echar el bailón de se para un... es... agarrar la fiesta pero... un poquito un poquito pero <laughs> 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 así es y sabes que también que, que es lo padre que a lo mejor bueno a lo mejor como alumno uno no se nota el crecimiento uno como uno como profesor es muy bonito ver a las personas crecer en sus habilidades cómo llegan cómo evolucionan y cómo se van es impresionante y es un sentimiento bastante bastante agradable pues ver cómo los chavos crecen y van para arriba sí sí. Te, sí te ha tocado perdón Antonio sí te ha tocado tener alumnos que pues desde cero y después ya se vuelven todo uno totalmente profesionales así es sí 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 y me atrevo a decir que esos alumnos que han sido constantes son los que impulsan al grupo okay. los que van los son los que van los que nos ayudan y pues sí es, 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 este, es y, genial. Y que, como todo es formativo, ¿no? Justo que dices, como de repente vas adquiriendo habilidades y así esa es. parte de irte dando cuenta que tu cuerpo va reaccionando, y claro. así, es increíble. Entonces, como esa disciplina, y, y así, justo volvemos al tema de formación integral, eh, es formativo el decir, bueno, yo tengo las habilidades, vas, pero vas viendo que, que, que vas progresando y la verdad es que, la verdad en, el, en cuanto a autoestima, mil y un cosas. Totalmente. De, físicamente, que te. ¿Qué? porque también te ayuda, es, finalmente es un ejercicio, ¿no? La gente va, muchas, eso ubicamos de repente mucho a las señoras que hacen como bailar, pumbor, bajar de peso y así. Ajá. Entonces, como que vas viendo mucho la evolución en tu cuerpo y la verdad es que la autoestima y tu estado de humor va cambiando de, totalmente. De la sí, tú, la confianza en ti mismo aumenta, aumenta muchísimo. Yo en lo personal era una persona muy introvertida, bueno, lo sigo. No, Pero gracias a las, a, a las clases de baile he sabido aprovechar esas oportunidades y he ganado confianza. entonces Y eso lo he visto en muchos de mis alumnos y no, y no sabes lo padrísimo que es. Estamos platicando con José Carlos Ruiz Herrador, alía Charlie, el maestro de... José Luis, las... Clases de... <laughs> José Luis. ¿de dónde sacaste El maestro de las clases de baile, que si usted eh, se ha asomado el, en el Campus Norte por la capilla, a un costado de la capilla y del Centro Cultural, eh, y ha visto... ¿Aproximadamente a qué hora es la clase, mi ¿no? Aproximadamente de dos y media a cuatro. De dos y media Así a cuatro. ¿Y si ha visto ahí gente bailando, pues es, es justamente el Charlie, nuestro invitado del día de hoy, quien quién es eh, el encargado de mover todos esos hilos. Y que tiene una muy buena ubicación porque aunque es al aire libre y por la hora de uno, que se están patemando, está pero no, justo les da la sombra de los árboles y de la capilla universitaria, claro. y les da pura sombrita, entonces, eh, digo, todo se siente el bochornazo de, del calorcito de alrededor, pero sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí está, porque está en las conversaciones de, de la hora de la comida y todo el mundo dice, uy, pues que están vendiendo, ¿Qué te dan puntos <laughs> por ir a bailar o qué, porque está llenísimo eso. Oye, sí, justamente en ese sentido, los que se inscriben es para, para liberar créditos no, o es por gusto? No, es por gusto. Ah, ¿sí? Como es un taller de sofá, este, no, hay, no hay créditos que aporte. Entonces, okay. la gente que va es por gusto. Ok, así y está, es. todavía, más está todavía más cool. Claro, entonces ahí andamos. Sí, sí, sí. Ah, y aprovecho también, si nos han visto, una disculpa por todo el ruidero que hacemos, <laughs> porque sé que los gritos a veces desconcentran, pero bueno. Oye, oye Charlie, y si sí. alguien se quiere meter a los cursos ¿Cada cuándo se abren estos talleres? o ¿Cómo se pueden acercar eh, contigo uh -huh. con, a través de la Escuela de Artes? Eh, puede ser a través de la Escuela de Artes, a través conmigo Generalmente se ofertan cada semestre, cada inicio de semestre Ahorita comenzamos con dos grupos para principiantes Y un grupo para intermedios Pero posteriormente, si, si todo va bien, el siguiente semestre Vamos a comenzar con más grupos para que la gente se inscriba en más horarios Perfecto. Y además, eh, eh, que sepan los amigos del auditorio que Charlie, pues sí es, eh, no es cualquier, eh, digamos, gente que solamente le gusta y sabe, sino que sí ha participado en eventos nacionales e internacionales eh, en torno a la salsa. Entonces, pues sí es un, un profesor, eh, pues bien preparado. La verdad es que tiene bastante back. Sí, sí, es importante decir es eso, que no es un improvisado. No, <laughs> ver, no es un salsero, no, cualquiera no de barrio. Dos, tres, un dos, tres, un no, no, es un uh -huh. auténtico profesional Charlie. Perfecto. Entonces, si alguien está interesado, eh, no, se, no solamente alumnos, no solamente administrativos, Así un es. docente cualquiera puede inscribirse semestralmente. Se puede ir contigo al cuarto piso del CAIDE o algún correo, mi estimado. Sí, José Ruiz, punto mx o, o eh, mandar directamente un correo a la Escuela de Artes, con mx quien es la coordinadora, a quien agradezco también todo el trabajo que, que ha hecho en, en la coordinación. Y pues nada a través de a esos correos. Perfecto. Y si no la verdad es que pues, o si no directamente conmigo, de, exactamente. Sí, en la escuela es. de artes o ahí de comunicación o ¿no? esas que Quién es el profesor de baile que tiene que paraliza este, a la capilla universitaria y todo. La verdad es que es fácil obtener información. Y pero la verdad es que felicitarte, Charlie, todo ese trabajo que haces, uno porque es un auténtico profesional como ingeniero, la otra en, en esta labor completamente distinta, ¿no? Y ahora pues como profesor y así, la verdad es que es pues, uno que vive todos los días de la universidad que viene a trabajar aquí. La verdad es que pues, es una sensación increíble ver tanta gente ahí echándolo al hongo, y la verdad es que la sonrisa, todo el mundo anda muy contento, Entonces, la verdad. Muchas felicidades por lo que estás haciendo mi quiero, Charlie. Gracias, sí, te cambia el día, te cambia el día. Y bueno, ha sido un, un esfuerzo conjunto entre profesores, la Escuela de Artes, eh, todos, para, para para tener este proyecto y, y, y poderlo estar desenvolviendo como como tal, ¿no? Entonces, es, ha sido un, una experiencia muy grata. Pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por estar aquí en Amplitud Universitaria y también por darnos esa posibilidad de escuchar salsa. En la universidad, que la verdad es que casi nunca sucede, generalmente escuchamos toda clase de ritmos. Que ya, ya de repente hay la unas canciones extrañas, ¿no? Porque una mm -hmm. vez que pasábamos por el banco, por Santander había un concierto de metal, ¿no? Y del otro lado estaba Charlie con la salsa y todo, entonces de repente dan unas, unas combinaciones ahí. Ya estamos metal. avanzando en ese sentido musical, muchísimas gracias, Charlie. Y pues ahí está la invitación, si alguien quiere sumarse, la verdad es que vale la pena, ¿no? Para, para liberar toxinas para ir a ligar si quieren, para ir desde luego a desenvolverse y, y aprender una, una, un arte, la verdad, muchísimo, muy necesaria para las fiestas y para ser feliz en la vida, que es el arte del baile. Muchísimas gracias, Charlie. No, hombre, a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Nuriel Toño. Gracias. Esto fue Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Escúchanos el, el próximo miércoles en punto de las 12 horas, a través del 1670 de AM. Eleva tus sentidos.